Zaragoza a un lado, al otro Valladolid, Logroño por arriba, debajo Guadalajara, Soria muerta, ciudad de señores, soldados o cazadores, cantada y adorada por célebres autores. Soria, durante años olvidada. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Si hay algo que Soria tiene para dar y regalar es su historia, sus monumentos, su belleza. Es la ciudad que vio al Duero nacer, y es precisamente ahí, a orillas del Duero, donde empieza este viaje. La historia de esta ciudad empieza a escribirse por el este de la misma. En la entrada a la villa se encuentra el monasterio de San Polo, situado en la margen izquierda del río Duero, aunque el templo en sí mismo sufriera una decadencia que lo transportaría inequívocamente al olvido. El espacio en el que se encuentra es tan bucólico e idílico que son varios los literarios que han dedicado su tiempo y sus rimas al conjunto. Y es que, si buscas locus amoenus en el diccionario, aparece este paraje, el cual dicen que fue de templarios. El monasterio es un enigma en sí mismo. Tanto su origen como su fecha de construcción son desconocidas, pues no existen documentos que aseguren el año en el que empezó a construirse, ni con qué intención se hizo. Sin embargo, se estima que fue entre los siglos XII y XIII, más concretamente entre la muerte de Alfonso I el Batallador en 1134 y la realización del censo de Alfonso X el Sabio en 1270. La tradición y creencia popular ha atribuido el templo a la Orden del Temple. No obstante, tampoco existen documentos oficiales que acrediten este hecho. De haber sido así, los caballeros habrían encontrado y acondicionado una ermita ya existente. La reconstrucción de la ermita original puede remontarse a la primera mitad del siglo XII, cuando el batallador encargó la repoblación de Soria a un caballero llamado Fortún López. Es curioso porque no fue hasta el año 1586 cuando se reforma el monasterio y se añade el pasadizo peatonal que lo caracteriza hoy en día. Además de cautivador a nivel histórico, el paraje en el que está enmarcado es ideal para llevar a cabo diversas actividades deportivas al aire libre, aspecto fundamental en los tiempos que corren. Una de las más llamativas y a la vez menos conocidas es el geocaching. Este deporte consiste en esconder y encontrar tesoros. Con la ayuda de un GPS y la app de geocaching, este ejercicio es perfecto para pasar un buen rato al aire libre con la familia o con los amigos y hacer deporte, que no viene de más. Y por si fuera poco, disfrutar de este maravilloso espacio. Durante siglos, San Polo no fue más que una parada en el camino. Un curioso paisaje con un singular nombre. Una original forma de atravesar una casa sin entrar. Un paseo a las afueras del núcleo urbano de Soria que conduce a San Saturno. Hasta que en el siglo XIX, San Polo y sus alrededores se convirtieron en el escenario de las leyendas de un romántico autor en el que dejarían huella. Gustavo Adolfo Bécquer. Manrique presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad, que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte. Se internó en las desiertas ruinas de los templarios. Y sería casi medio siglo después cuando el mismo paraje que conquistó a Gustavo seduciría a Antonio Machado. El sevillano no tarda en quedarse prendado de las bellezas que ofrece el Duero, San Polo entre ellas. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio. Sin embargo, aunque quizás los más conocidos, Machado y Bécquer, no fueron los únicos en cantar al Duero, a San Polo y a sus alrededores. Otros, como Aurelio Pérez Rioja, lo hicieron con sus rimas, como letra miniada de un viejo pergamino, que inicia la lectura de un santo cenobita, recoleto, pequeño, policromado. Y solo se nos presenta humilde el arco de San Polo. San Polo es paso, pero también destino. Es misterio, leyenda y enigma. San Polo es único en la provincia por su singularidad y su historia, cada vez más desconocida. Esto es San Polo. Quien lo observó lo sabe.